día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Julio 28. Señor, dame a conocer tu amor, tu eternidad. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 36 al 43. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parte de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Nuestro tiempo está caracterizado por una falta grave: vivir al día. No en el sentido de vivirlo a plenitud y llenarlo de esperanza, sino de vivir sin pensar de dónde venimos y a dónde vamos. Por eso, cuando nos enfrentamos a la muerte, ya sea personalmente o por los peligros que vivimos o con personas que han fallecido, no sabemos cómo actuar y nos desequilibra enormemente. La explicación de la parábola del trigo y la cizaña está marcada por este pensamiento del sentido final de nuestra existencia. San Mateo pone de relieve que frente al sembrador divino existe el sembrador maligno, y que frente a los miembros del reino están los seguidores del maligno. Es la historia de la humanidad, dividida, confrontada y entremezclada de bien y de mal, a veces en situaciones difíciles de distinguir. La insistencia en esta explicación se centra en la descripción del juicio, en el cual el gran actor será Cristo glorioso con sus ángeles, que purificará totalmente a su comunidad. A muchos no les gusta pensar en esta imagen de Jesús, y ciertamente los evangelios nos muestran generalmente a un Jesús misericordioso, compasivo, paciente hasta el extremo, pero nunca a un Jesús cómplice de la maldad o con el pecado. Jesús no es intolerante, pero no puede acoger el mal. Debe expulsarlo y denunciarlo. Y de un modo más grave, si este mal se puede confundir con el bien. Es nuestra realidad contrastante de bondad y maldad que pueden llegar a disfrazarse hasta confundirnos y hacernos caer. ¿Cuántas cosas se presentan con apariencia de bien y acaban destruyendo y contaminando? La historia nos puede contar muchas situaciones que provocaron grandes destrucciones cuando aparecían como bienes, y muchas verdades que fueron calladas, escondidas, manipuladas. Hoy nos ponemos delante de Jesús y queremos buscar sinceramente distinguir en nuestras vidas cuáles son las cizañas que nos están destruyendo, cuáles son las lacras que están acabando con nuestra sociedad y cómo ha sido nuestra participación, si construimos o destruimos. Nos dejamos examinar por el Señor cómo ha sido nuestra vida. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.